y niñas de los Centros de Orientación Infantil COIF de la Policía Nacional se enfrentaron en el segundo torneo de fútbol InterCOIF Copa Señor Director General, que se llevó a cabo en la cancha sintética en Ancón, con el objetivo de compartir e interactuar de manera pacífica. La importancia es reunir a todos los niños de los COIF a nivel nacional, competencia que hacemos para que interactúen y, ¿qué más decirles? Esta es la alegría, esta es la inspiración en prevención que nosotros podemos dar para nuestra juventud, para nuestra niñez. Los niños del COIF Los Pininos, de la provincia de Colón, categoría Kinder, se alzaron con la Copa Señor Director General en una final que se fue a penal, derrotando al COIF Los Pininos Nueva Generación de La Chorrera, dejando el marcador 3-1 a favor de los colonenses, quedando subcampeones los chorreranos. Mientras que en la categoría pre-kinder, los niños del Centro de Orientación Infantil de Balboa, Rayitos de Sol, se llevaron el primer lugar, dejando en un segundo plano al COIF de La Chorrera en un marcador de 1-0. En tanto, el tercer lugar en ambas categorías kinder y pre-kinder se lo llevó el COIF Mi Alegría, de la provincia de Veraguas. Los niños y niñas participantes del segundo torneo de fútbol InterCOIF Copa Señor Director General se hicieron acreedores de trofeos, medallas, obsequios que le dio la institución y muchas sorpresas más. Se trató de una fiesta deportiva en el que se enfrentaron 5 equipos, categoría Los Pininos, conformada por jugadores sub 3, sub 4 y sub 5. Participaron los niños de los COIF de las provincias de Veraguas, Chiriquí, La Chorrera, Balboa y Colón, quienes junto a sus padres disfrutaron cada jugada, cada gol de estos pequeños. Se trata del segundo torneo InterCOIF que lleva adelante la Policía Nacional. El año pasado fueron los niños de la zona de policía de Veraguas quienes se llevaron la copa. Liliana Bernal, Policía Nacional.